Ah, mira, el partido fue hoy. Tus equipos. ¿Sí? ¿Cuáles? Tus equipos, Fabián. Ah, Toluca América, muy bien. ¿A quién le vas ahí? ¿Ah? Allá a Toluca, ¿no? Sí. Ya entiendes por qué está... Ya, te vemos. Pues eso es eso. Sí. Juega Toluca América y siempre se... Sí, me pongo... La revolución. Adrenalina. Sí. No, me pone de mala las preguntas tontas que haces. Pues pasa tu queja ahí. O ahorita que acá. Al departamento de inteligencia. Ya sabes. Oye, ¿dónde está? ¿Toluca América dónde? A ver, ¿dónde está el departamento de inteligencia? No lo conoces, no lo conoces. Está en Toluca. ¿Sí? No. No lo conoces. Buen partido el fin de semana. Productores de Toluca. ¿Buen partido? Buen partido. A ver, ¿históricamente el América lo pasa mal en Toluca? Sí. Sí, pero Miguel me parece que tiene un hándicap importante con el América en Toluca. Y Toluca está muy mal. Está pasando un momento complicado. ¿Qué le pasa? No encuentran un estilo, no tienen un estilo. Me parece que se rompió el grupo, se rompió el vestidor con las declaraciones de La Volpe. No se ha contratado bien. Vamos a ver lo que pasa. Y América, bueno, vienen de ganar un partido que el fin de semana. Que también han gastado bastante. Hablando de gastos, también Toluca también le ha invertido. Sí, también, claro. Es un buen tema. También Toluca sí, le ha invertido. Sí, sí, sí. Ha traído le ha metido. Muchos jugadores. Sí, el estadio. ¿Quieres que investigue? Investiga. Porque está interesante también lo de Toluca. Sí. El departamento de inteligencia lo puede hacer. Perfecto. Después sí. Me dicen dónde está. Tenemos conexiones allá. Oye, en Metepec. Si realmente hubiera un departamento de inteligencia, ninguno de ustedes dos puede entrar. No, sí, cómo no. Seguro. No, sí, sí. Al contrario. No. Sí, al contrario. Claro. No entra. Tienes toda la razón. Si hubiera. Por eso ustedes. No lo hay. No son los requeridos. Chuta pelotas sí. No entran. No son sí. Requeridos. No pueden entrar. Sí. No pueden. Ya te no la comiste, no pueden, así no que ya, pueden. Tranquilo. Pero ¿por qué no podemos entrar? ¿Por qué no? ¿Por qué? Oye, Fabián. Dime. ¿Entonces es favorito el América? Yo creo que en estos momentos sí. Favorito. Amplio favorito. Qué pena, ¿no? Qué pena. Subieron los boletos en vez de atraer a la gente, me parece que la terminan alejando. No se han vendido todos los bonos. Va América como favorito, va a haber más gente de América seguramente que de Toluca. Es un tema preocupante. Está en un momento de crisis, me parece, deportivamente y el otro aspecto también de institucional. ¿Cómo se ha manejado? Te voy a investigar el tema, Fabio. ¿Y si gana el domingo? Bueno, es oro molido para cómo están las cosas. ¿Tú le vas al Toluca? Yo sí. ¿Seguro? Sí. ¿Segurísimo? ¿Y usted a quién le va? ¿Tú a quién le vas? Yo Pumas. ¿Y tú? Al Barcelona. ¿Y a quién más? ¿Nada más? Sí, eres americanista. No. ¡Claro que sí! ¡Al Barcelona! Se pone contento. Mira, se pone ¡al contento. Barcelona! ¿Viste cómo movió la cola? ¿Movió la colita ahí? Es de los que le iba al América de chico y cambió para comer. Está bien. No es cierto. Para llevar comida a casa. Está bien. Eso. Muchos lo han hecho, muchos. Mentira. Mentira. Bueno, tenemos una foto tuya de bebito así con la camiseta de América. Como lo de mi hermana. Yo no tengo hermana. Sí, no. No tengo. Ya no la reconoces, que digo. No tengo. Ya no la reconoces. No tengo. Al exilio, otra mentira. Sí, otra mentira.